Este ha sido el banco de pruebas donde, a partir de aguas residuales, se han cultivado microalgas para su aprovechamiento en la depuradora El Torno de Chiclana, donde se ha llevado a cabo una experiencia pionera en el cambio de la bioproducción. Al proyecto lo han bautizado con el nombre de Zenit Vida y ha servido para crear unos revolucionarios sistemas de captura de CO2 y de bioproducción de microalgas, junto con un innovador sistema de aprovechamiento de aguas municipales. Eh, partiendo desde el cultivo. Eh, la selección de la microalga a la extracción de los compuestos que tiene. Y con estos compuestos que se extraen, eh, tener materia prima para dar soporte a una ciudad que sea lo más autosuficiente y sostenible posible para tratar de evitar su huella de, de, de carbono en el futuro en, en nuestro entorno, medio ambiente. Ha habido tres subproyectos que han permitido llegar hasta aquí. Por un lado, su puesta en marcha con el cultivo de algas capturando el CO2; por otro, la cosecha de estas microalgas y, por último, la obtención del resultado en el que su aprovechamiento, por lo visto, da para mucho. Otros socios como Fertiberia, como Pintaluba, que hacían u fertilizantes u comida de animales, por ejemplo, como producto posible de algas. Hay muchos más: colorantes y, y productos uh, u de. Uh, industria alimentaria o de industria química, todo esto puede ganar las algas porque hay muchas especies que tienen mucha riqueza escondida en estos pequeños animales. El proyecto Cenit Vida, liderado por Iberdor la Ingeniería, es una iniciativa de I.D. pionera en el ámbito de las microalgas. El consorcio que lo desarrolla está formado por 13 empresas y 25 organismos de investigación que reciben el apoyo del Ministerio de Economía y Competitividad a través de una cofinanciación del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial.